¿Qué tal, amigos de Steelwood Guitars? Yo soy Juan Carlos y el día de hoy vamos a hablar de este increíble MXR 234 Analog Chorus. Pero antes de comenzar con esta reseña, no olvides suscribirte al canal y darle click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de todos los videos que vamos subiendo con contenido de guitarras y bajos y gear en general a este canal. Y ahora sí, vámonos de lleno con este increíble pedal analógico de chorus. El chorus creo que es uno de esos efectos que ocupan un lugar muy especial en nuestros corazones y también en nuestro gear, nuestras pedalboards y en nuestro sonido. Si bien es uno de los efectos que más hemos escuchado a lo largo de distintos años y de distintas grabaciones súper populares, como podemos escucharlo en las guitarras de Police, de Soda Stereo y muchas más creaciones de los años 80, hoy en día ha ocupado un lugar muy especial en la escena del shoegaze. Y es debido a que este efecto puede ser un gran aliado para crear atmósferas. Y MXR, en esta presentación, nos da un chorus muy fácil y muy sencillo de utilizar. Si no estás familiarizado con el chorus, quédate porque vamos a hablar un poquito de cómo funciona este. Es muy sencillo, a pesar de que parezca que tiene demasiados controles, la verdad es que es muy sencillo de entenderlo. Vamos a hablar rápidamente de cada uno de estos controles. Como podemos notar, tiene una carcasa en un azul muy, muy bonito o que en lo personal me encanta. De este lado tenemos la entrada de nuestra señal de la guitarra, la alimentación del pedal que va a 9 volts y, si tú lo quisieses, también le puedes conectar por la parte de atrás una batería o una pila de 9 volts. Por este lado, en la salida mono, es la salida que iría al amplificador y una segunda salida que dice True, que eso te permite tener una señal en estéreo, un switch de encendido y apagado y 5 controles para poder controlar todo lo que puedes lograr con este pedal. En la parte de aquí abajo podemos encontrar 3 perillas. Una perilla de level o de nivel, que es la cantidad del efecto que nosotros vamos a agregar en nuestra señal. Una perilla de rate, que es la velocidad, y el depth, que es la profundidad de la onda. Ok, sí, ya hablamos como de cosas muy extrañas en este momento, así que vamos a explicarlas una por uno. Primero, vamos a dejar estas dos, que después les explicaré de qué van, a la mitad. Vamos a dejar hasta abajo esta y vamos a hablar del rate. La perilla de en medio, que se llama rate, lo que controla es la velocidad de la onda a la que va a oscilar nuestro efecto, siendo que sea muy lenta o mucho más rápida. Y la segunda perilla, que ahorita la tenemos en cero, es la de la profundidad. O sea, qué tan profundo es o viaja esa onda. Vamos a ponerlo a la mitad y vamos a bajar la velocidad. Y sonaría algo así. La guitarra en sonido limpio. Encendemos el efecto. Y ahorita no se siente tanto. Vamos a agregar un poco más de profundidad y van a notar que va a acrecentar la presencia del efecto. Agregamos todo el efecto. Y ahí pudimos notar la diferencia al poder agregar mucho más el efecto. Vamos a agregar un poco más de velocidad. Ahí se hace todavía más presente. Y si lo llevamos todo a tope, vamos a encontrar un sonido muy peculiar. Oscila demasiado. Para ello, vamos a bajar tantito la profundidad de la onda.
Como pueden notar, ahí ya empezamos a notar otra textura totalmente distinta con este mismo pedal. Ya podemos encontrar algo muy parecido a un Leslie. Y para quienes no saben a qué me refiero con un Leslie, lo que hace es una bocina que va rotando y evidentemente eso te da un efecto totalmente distinto. Más o menos lo estamos logrando con este pedal. Ahora, rápidamente vamos a ver qué es lo que hacen estas perillas. Es muy fácil, son simplemente bandas de ecualización, por decirlo de alguna manera, en nuestro pedal. Vamos a subirle a los bajos y bajar tantito los agudos para que noten la diferencia. Bajamos graves. Vamos a la mitad con los graves y subimos agudos. Bajamos agudos. Subimos todos los agudos. Pero como no todo está completo hasta que le trepas a las dos bandas, escuchemos esta versión. Aquí se alcanza a escuchar que deja una especie de feedback o de colita al terminar cada una de las notas, que le da un ambiente totalmente distinto y mucho cuerpo y mucha textura a tu sonido. Ahora vamos a uno de los presets que más me gusta, que es con un poco lento el chorus, los tonos a tope y un poquito más de profundidad. Si a esto le agregamos reverb, cambia por completo también la interpretación del chorus. En este caso vamos a usar el reverb directamente de nuestro amplificador, el Blackstar HT20 Studio. Como pueden ver, es un pedal que es bastante sencillo de utilizar, pero ofrece grandes beneficios para agregarle un poco más a tu sonido. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram. Tenemos fotos que seguramente les gustarán y normalmente ahí vamos avisando las cosas que van llegando a la tienda y los productos que actualmente tenemos en la tienda. Este fue el increíble MXR 234 Analog Chorus. Yo soy Juan Carlos, esto es Distribu Guitars y nos vemos en el próximo video.